de hoy os hablaremos del famoso elemento 115, combustible para las naves extraterrestres. Hace 16 años, un polémico personaje aseguró haber analizado naves de origen extraterrestre. Se refirió a él un extraño material que les servía de combustible y les permitía controlar la gravedad. Recientemente, un equipo de investigadores suizos ha creado átomos de este famoso elemento, cuyas propiedades recuerdan asombrosamente las relatadas por el misterioso investigador. A finales de enero, el Instituto Paul Schecher de Suiza anunció que uno de sus equipos de investigadores había conseguido fabricar algunos átomos de este nuevo elemento superpesado, al que corresponde el número 115 en la tabla periódica, y que ha sido bautizado provisionalmente como Unum Pentium. Se trata indudablemente de un éxito científico que para muchos puede tener una segunda lectura aún más apasionante que la derivada de la importancia del propio descubrimiento. Y es que el elemento 115 no se encuentra en nuestro planeta de forma natural. Ha sido identificado como el combustible de las presuntas naves de origen extraterrestre que se han estrellado a lo largo de las últimas décadas en Estados Unidos. Está el ser humano a punto de fabricar el famoso combustible de los ovnis, ¿podría encerrar este nuevo elemento la clave de una poderosa fuente de energía y del control de la gravedad? Cuando en noviembre del 89 un curioso personaje llamado Bob Lazar apareció en una entrevista en un canal de televisión de Las Vegas, muy pocos tomaron en serio sus explosivas declaraciones. Afirmaba que había estado trabajando en una base super secreta del gobierno de los Estados Unidos, llamada S4, y situada cerca de la famosa Área 51. Allí sostenía que había analizado unas naves de origen extraterrestre que habían sido capturadas por los militares. Según Lazar, su contenido consistió en investigar como físico el sistema de propulsión de aquellos artefactos e intentar reproducir en la medida posible su avanzada tecnología. Según la propia versión de Lazar, no había sido posible comprender en su totalidad y menos aplicar aquella tecnología alienígena. Pero sí se logró, por el contrario, determinar el secreto del funcionamiento de las naves, que residía en el famoso elemento 115, que no se encuentra en nuestro planeta. Lazar afirmaba que tenía unas extraordinarias propiedades que lo convertirían en una asombrosa fuente de energía y en la llave para generar gravedad artificial. Lazar no pudo documentar sus afirmaciones, como tampoco pudo demostrar que hubiese trabajado en el proyecto del gobierno. Pero a pesar de todo, los datos que facilitó sobre el supuesto elemento 115 resultaban más que sugerentes, y el paso del tiempo algunas afirmaciones se han cumplido. El testimonio de Lazar parecía extraído de una novela de ciencia ficción. Aseguraba haber llegado al Área 51 de la mano del doctor Edward Teller, así como haber estudiado varias naves de procedencia alienígena que se encontraban en poder de las autoridades estadounidenses. También explicó que su propósito era la ingeniería inversa, es decir, tratar de replicar la tecnología extraterrestre mucho más avanzada que la terrestre, aunque no proporcionó demasiados datos técnicos. Lazar subrayó que lo que sí había podido comprobar era que la fuente de energía de aquellas naves era un elemento superpesado, el 115. Se trataba de un elemento que no se encuentra en nuestro sistema solar, pero que podría estar presente en otras zonas del universo, como un subproducto de las supernovas. Según Lazar, en el interior de la nave, el elemento 115 se sometía a un bombardeo de neutrones que producía su transmutación en el elemento 116, mucho más inestable. Este iniciaba de inmediato una reacción que tenía dos extraordinarios efectos. El primero consistía en emitir partículas de antimateria, que al entrar en contacto con otras de materia se desintegraban y producían una enorme cantidad de energía, que se aprovechaban en un generador enorme. Sorprendentemente, aún era el segundo efecto, la creación de una onda, la que él llamó gravedad B, un fuerte campo gravitatorio propio a través de tres dispositivos situados en la base de la nave. Podía ser dirigido a voluntad para desplazarse por el espacio.
De este modo, la fuerza de la gravedad creada por la desintegración del elemento 115 permitía que las naves viajasen de una forma más o menos convencional, pero también hacía posible retroceder el espacio, de manera que el aparato pudiera trasladarse casi instantáneamente de un punto del universo a otro muy distante. La fórmula permitía que ambos lugares se aproximaran. Lazar afirmó incluso que las autoridades de Estados Unidos habían llegado a conseguir unos 200 kilos de este material de manos de los alienígenas. Cuando Lazar hizo estas declaraciones, la idea predominante entre la comunidad científica era que en el caso de existir el elemento 115 sería sumamente inestable y tendría una vida media de una fracción de segundo. Otros elementos atómicos sintetizados con anterioridad como el elemento 111 y 112 tienen una existencia muy breve, de apenas milésimas de segundos, antes de desintegrarse. Estas características es muy común entre los elementos transuranios, los que aparecen en la tabla periódica más allá del uranio, cuyo número atómico es 93. Pero cuando hace 7 años se sintetizó el elemento 114, se comprobó que es mucho más estable de lo que se pensaba. Su vida era de 30 segundos. Este hecho hizo que muchos científicos pensaran que estaban a punto de lograr la famosa isla de la estabilidad, es decir, átomos superpesados pero estables durante años. El premio Nobel Glenn Seaborg predijo que esta posibilidad en el 91. Calculó que se podría conseguir con algún isótopo de los elementos 114 o 115. La clave de la estabilidad radica en que el núcleo del átomo sea lo más esférico posible, algo que según Seaborg puede ocurrir si posee al menos 298 nucleones. En el caso del experimento realizado recientemente por los investigadores suizos, dirigidos por el Dr. Heinz Kragler, la vida del nuevo átomo fue muy breve, una décima de segundo. Pero eso solo indica que con el proceso empleado, se ha obtenido un isótopo del elemento 115, que no llega a alcanzar la tan esquiva estabilidad. En el Centro de Investigadores Nuclear de Dubna, Rusia, donde se ha sintetizado el Pentium, varios equipos internacionales llevan años tratando de obtener nuevos elementos químicos. Allí se descubrió también el elemento 114, y hace 2 años un equipo formado por científicos rusos y estadounidenses logró indicios del famoso elemento 115, que quedaron pendientes de confirmación. Es muy probable que este sea el centro donde se consiga un isótopo estable de este elemento. Puede que el azar se adelantase unos años al hablar del elemento estable con 115 protones, pero eso no significa que constituya la extraordinaria panacea que describía. ¿Qué puede decirnos la ciencia sobre el Pentium, a falta de poder estudiarlo directamente? Pues los pocos átomos obtenidos se desintegran rápidamente. Se sabe que le precede el bismuto en la misma columna de la tabla periódica. Y eso es algo significativo, pues los elementos que se encuentran en la misma columna comparten una serie de propiedades comunes. Así pasa con los gases nobles, por ejemplo, o con los metales. Por lo tanto, el elemento 115 debería tener notables similitudes con el bismuto. Lo que resulta muy llamativo es que el bismuto parece tener un comportamiento anómalo respecto a la gravedad. En Estados Unidos hay una patente, la número 3.626.605, registrada a nombre de Henry William, que se titula Método y aparato para generar un campo de fuerza de gravedad secundario. No se trata del sistema de propulsión de una nave espacial, pero se relaciona con unas esferas de bismuto que si se dejan caer descienden a una velocidad superior a la prevista por las leyes de Newton. Por el momento, este comportamiento aparentemente anómalo carece de explicación, pero puede ser un indicio de las propiedades muy particulares respecto a la gravedad que podrían tener su máxima expresión en el elemento 115. Un elemento cuyo control podría suponer el comienzo de una revolución tecnológica sin precedentes. Energía abundante con generadores de antimateria,
y máquinas de antigua brevedad que podrían llevar al ser humano hasta las estrellas más remotas. Allí nos podríamos encontrar, tal vez, con algunos viajeros que llevan tiempo visitando la Tierra y dejando algunas de sus naves en manos de determinados gobiernos de nuestro planeta. El reactor de discos opera con combustible que no se encuentra en estado natural en la Tierra. Este combustible es altamente pesado e inestable, y se le conoce con el número atómico del elemento 115, no existiendo en nuestra tabla periódica, que solo acepta oficialmente hasta el elemento 112. El elemento 115, llamado Unum Pentium, tiene un propósito doble. Primero, es la fuente de una onda desconocida para los científicos de la Tierra, la onda de gravedad A. En segundo lugar, es la fuente de radiación antimateria, que se reacciona para proporcionar potencia. Las emisiones de onda de gravedad A provocadas por el núcleo del elemento 115 se extienden más allá del perímetro del átomo y son amplificadas por los amplificadores de la nave y enfocadas en un punto determinado para provocar una curvatura del espacio-tiempo que permitiría dar un salto de un punto a otro del universo, donde ni el espacio ni el tiempo existirían, porque serían anulados por el campo gravitacional artificial comparable a un pequeño agujero negro. Bueno, compañeros, con esto concluimos el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. He intentado hacer unos cambios, como habéis podido ver, con el programa de edición de vídeo. Me ha ayudado el compañero de La Verdad Oculta y esperamos seguir trabajando y mejorando cada día. Si os ha gustado, danos un like. Hasta la próxima.